Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por aquí, como siempre, costando que empiece la semana. Me cuesta Sí. arrancar. Cuesta arrancar. Bien, ya vamos a mandarle el recordatorio a los compañeros que estamos por acá. Hola, buenas noches. Hola Mari, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, por acá, ¿y usted qué tal? Bien, también aquí ya Buenas queriendo. noches. Buenas noches, Qué Mari. bueno. ¿Y cómo siguió ya? ¿Qué le pasó el rato? Por rato se me va y por rato regresa. Es que es la garganta que no quiere componerse, mucho hablo. Y que ustedes no me dejan, hombre, mucho hablo. Son mentiras, no, pero sí, la garganta es la que me... Bien encariñado la gripe con usted. Sí, no me quiere dejar. No quiere, no quiere. Pero es que lo que pasa es de que, por ejemplo, ahorita ya estoy bien, pero... Digamos, mañana tiene partido de básquetbol mi hijo, ya me puse mal. Que ya voy, grito, le apoyo y todo. Entonces, ya eso me... Solo lleve una corneta para que la esté pitando ahí, para que no vea. ¡Ah! Cabal. Yo creo que así vamos a tener que hacer, vamos a llevar un megáfono para no gritar. Sí. Pero sí, ahí estamos ya, espero que ya dentro de poco nos compongamos el viernes que descansemos. Tal vez quiero ver un... Bien. Vamos a darle unos 3 minutitos para que se conecten los que también han entrado. Y así empezamos. ¿Ya cenaron? No. ¿Por qué? Hasta que termino lo voy a preparar yo. Ah, bueno, pero te termina a las 8. Está bien. Está bueno, está bueno. Yo... Ya casi. Bien, le vamos a dar unos 2 minutitos. Hoy vamos a ver pocos en la clase. Eso estoy viendo. ¿Por qué será?
Dame un segundo. Enfermado. Está enfermo, quizá. Ay, dando instrucciones antes de empezar. Tienen, cuando ya los chicos pueden hacer las tareas solos es más fácil. Sí, sí que. Así es. Ay. Ya esta columna de años, créeme que. No da. Ando buscando acomodarme y no puedo bien. Pudieron descargar los archivos. Es una carpeta comprimida la que les compartí porque son varios archivos. Sí, sí se pudo. Ok, perfecto. Sí, porque como son varios archivos, no lo quise. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, me parece. Ajá. Entonces me salía más fácil mandarle la carpeta así que uno por uno. Bien. Empecemos entonces para que no nos agarre la noche. Bien. Ay, ay, ay. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Primero, sesión 15. Ya después de esta sesión quedamos a 5 días. Ojo, yo les había dicho, creo que ustedes me habían preguntado qué día terminábamos. Yo les dije lunes. Pero no había contado el viernes 15. Entonces terminamos martes. Viernes no va a Diez. haber el Es asueto. asueto. Así que por eso ese día no hay. Pueden ir a ver sus desfiles, pueden ir a desfilar y descansar. No dan Entonces. permiso. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Qué para qué andan? ¿Para qué andan agarrando novios que no le dan permiso? No, ¿Verdad? ¿cuál novio? Este no es el novio. Pobrecito. Y esto que anda es tu novio y no te da permiso. Ay, con lo rapidito de Ajá. zapa. Trabajo se llama, dígale. Se llama trabajo, ¿De apellido? cabal. Camaronera. Ah, va, ahí está todo. Ok, veamos. Nuestra agenda siempre es importante. Espérenme que hacía. ¿Qué A ver pasa? si Pues cambiemos esa silla. logro. Ya. Sí, ya me toca cambiarla porque ya no aguanta conmigo. Presentación del contenido y objetivo de la sesión. Vamos a tomar la asistencia, desarrollamos nuestra sesión y tendremos nuestro cierre. Hoy cambiamos de tema y vamos a ver la consolidación de datos. Y lo vamos a hacer de varias hojas de cálculo. Lo vamos a hacer en una, en varias o en hojas diferentes. El objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de aplicar la consolidación de datos a hojas de cálculo para la creación de informes y o reportes utilizando las herramientas mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Entonces, la consolidación de datos es para resumir e informar los resultados de hojas de cálculos independientes. Ustedes pueden consolidar datos de cada hoja en una hoja maestra. O sea, yo puedo tener
los 12 meses del año separados y después hacer un solo resultado. ¿Ok? Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja principal o en otros libros. Y al consolidar datos, ensamblamos los datos para que puedan actualizar y agregar más fácilmente según sea lo necesario. Entonces, ¿cuáles son esos pasos para la consolidación de datos? Primero, nos debemos asegurar que cada rango de datos está en formato de lista. Ya lo hemos visto antes, que es lo mismo de forma tabular, que van columnas y los registros van en filas. Debe tener un encabezado en la primera fila y contener datos similares. También, luego de eso, colocamos cada rango en una hoja de cálculo independiente, pero no vamos a escribir nada en la hoja maestra. ¿Por qué? Porque vamos a ir a traer incluso el encabezado y verificar que cada rango tiene el mismo diseño. No la misma cantidad de registros, pero sí el mismo diseño. Quiere decir que el encabezado de todas las tablas que yo voy a ocupar sea el mismo. Luego de verificar que tengan el mismo diseño, damos clic en el botón consolidar que se encuentra en la ficha datos dentro del grupo herramientas de datos. Y acá se mostrará un cuadro de diálogo en donde se deberá especificar cada uno de los rangos de las diferentes hojas. Una vez se han especificado estas referencias, vamos a pulsar en agregar. Y para terminar, debemos marcar los cuadros de selección de rótulos en la fila superior y en la columna izquierda de manera que los datos sean presentados adecuadamente. Esa opción de fila superior y columna izquierda, como puede ser usado, podemos evitarlo según cómo lo estemos trabajando. ¿Ok? El primer archivo que vamos a abrir, ya le digo, vamos a ver. Práctica sesión 15. Y voy a, si le dice acá vista protegida, usted le habilitar edición. Ok. Práctica de sección 15 es la que vamos a abrir primero. Esa es la primera, sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Disculpe, tenía una reunión de trabajo y voy saliendo. No sé si ya pasó lista. No, todavía no. Ahorita la Bueno, vamos a tomar. bueno. Listo. Ahorita la vamos a pasar mientras abre el archivo. Gracias. Vamos a ver mi lista. Acá está. Ok. Brenda Xiomara Blanco Orellana. Presente. Listo. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. Presente. Muy bien. Celia Raquel Orellana Aguilar. Todavía no. Oh, espérame. Que ven Y el ahí chat. mandó. Sí, ahorita voy, ya me mandó la alerta. Gracias, Cele. Perdón que no había visto. Vamos a ver. 2021. Celia. Gerson Elise Sánchez García. Presente. Muy bien. Imelda Janet Ábalos Guevara. No. Isaac Adalberto Arias Martínez. Estoy presente. Bueno,
Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Listo. María Adela Villalta Pineda. No. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Listo. Noé Rodolfo Argueta Mena. Presente. Listo. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Listo. Tránsito Maritza Márquez Márquez. Presente. Ok. Yancy Yamilet López Centeno. Presente. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Listo. Y Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. No. Ok. Él reportó en WhatsApp que no iba a poder estar. Ah, vamos a ver quiénes fueron los que reportaron. Es que mi deber es anunciarlos. Pasar la asistencia. Vamos a ver. Quiero ver. Imelda. Hola, buenas noches. Hola. ¿Será que me puede enviar o puede enviar la carpeta otra vez? Es que me da error al tratar de descargarla. Es que tiene, es una carpeta comprimida. Sí, y la descargo y todo, pero me sale como tipo PDF, no sé si soy yo. Dele, cuando la haya descargado, dele clic derecho Ok. y veamos las opciones que ahí le aparece. Ok, me ¿Qué? da abrir y me da compartir, mover, abrir con Adobe y con VLC, que es el Media Player. No. Ese Y que esas dice dos. sesión 15 punto RAR, eso es lo que le dice. Sí, correcto. Porque las opciones, aunque no tengamos un lector de carpeta comprimida, cuando le da clic derecho, si le aparecen solo estos, ¿sí? Te le puede dar mostrar más opciones y ahí le puede aparecer la opción que dice, si tiene WinRAR, le va a aparecer acá WinRAR, extraer ficheros. Si no, Ah, creo que me voy a descargar eso de WinRAR para abrirlo. Creo que eso es lo que no tengo. ajá, si no, es que tiene que salirle la opción, sí, lo que pasa es que como yo ya lo tengo, pero debería de aparecerle la opción para descomprimirlo. Quiero ver, ¿qué es este? Compartir, cambiar, mostrar más opciones. Abrir, agregar, examinar, abrir. Si no, no aparece. Va, si no, lo otro es que les pase los archivos individuales, pero no sé. Voy Voy a. a tratar de descargarlo así. Si no, se los paso individuales. Te me dice. Ok. No sé si son muchos. Son cinco. Ok, No sí. pesan mucho, vea, pero. Espérame. No, porque tengo que cerrarlo para mandárselo.
Gracias. Vaya. Bien. Si observamos acá, tengo dos tablitas y tengo enero, febrero y marzo. Yo quiero consolidar estos 3 meses en una sola tabla. Hay dos formas de hacerlo. Ponerlo todo junto, que me haga una sumatoria de los 3 meses, o que me muestre los 3 meses por separado. Vamos a hacerlo primero de manera que lo trabaje en una sola tabla. Así que nos vamos a ubicar ahí en la celda G2. Ya estamos ahí. Ahora, vamos a la ficha datos. Datos. Sí, datos. Luego, en el grupo herramientas de datos, vamos a encontrar el que dice consolidar. Correcto. Sí. Muy bien. Acá damos clic y nos aparece este cuadro. Acá, en referencia, nosotros vamos a marcar las celdas que queremos consolidar. Entonces, en este caso, mire, le vamos a dar clic a enero y vamos a seleccionar de la A1 a la B11. ¿Sí? Bien. Le vamos a dar clic acá donde dice agregar y aparece en la parte de abajo. Bien. Cuando ya lo tenga ahí, vamos a agregar uno nuevamente. Entonces lo borra. Nos vamos a febrero. Y marcamos otra vez de la A1 a la B11. Ya está. Sí. Ok, entonces le damos agregar. Luego Borramos. borramos y nos vamos para marzo. Y seleccionamos y agregamos. Ya lo tenemos así. Bien. Ya. Entonces luego dice los rótulos en fila superior. Perdón. Y le vamos a poner este también, columna izquierda. Sí. Bueno, ok, entonces damos a aceptar. Y observe que lo que tenemos es una sumatoria Y los 3 meses. de los 3 meses.
Esta es una forma de consolidar. Ahora, les decía yo que también podemos hacer que nos traemos toda la información por separado. ¿Ok? ¿Tenemos ahorita alguna duda? De mi parte no. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer unos cambios. Vamos acá a enero. Y donde dice ventas, le vamos a poner enero. ¿Sí? Sí. Luego vamos a ir a febrero. Y aquí donde dice ventas, le ponemos febrero. Sí. Y lo mismo haremos en marzo. Marzo. Bien, vámonos a la B2. Vamos otra vez a la opción consolidar. Observemos que ya están las referencias, las mismas referencias. Entonces no necesitamos hacer ninguna selección. Y ahorita lo vamos a dejar así en función suma. No se preocupe por eso porque en este caso no nos va a sumar. Entonces, déle a aceptar y me cuenta qué sucedió. Se trasladaron los datos Consolida en una sola tabla los 3 meses. Exacto, nos muestra en una sola tabla los 3 meses. Vemos la diferencia entre una consolidación y otra. Cuando yo tengo la misma tabla, pero el encabezado es diferente, viene Excel y lo que hace es unirme los datos en una sola tabla por separado. O sea, como dirían, juntos pero no revueltos, ¿verdad? En cambio, si tienen el mismo encabezado, entonces ahí sí lo trabaja uno solo. Entonces, vamos de nuevo acá y les vamos a volver a poner las ventas. ¿Ok? Les pusimos los meses solo para que viera cómo Separaron. funcionaba. Pero lo vamos a tratar ahorita de esta manera. Cuando ya le haya hecho los cambios, vamos a venirnos para acá. Ya. Ok, vamos otra vez a consolidar. Vamos a trabajar con las mismas referencias, pero ahora le vamos a decir que obtenga el promedio. Desde la I. El primer cuadro estamos, el primer cuadro. ¿Cómo así? En el En primer la I3 cuadro. está ubicada. I3, I3. Ah, Luego, en la función le vamos a poner promedio, pero ahora le vamos a quitar la fila superior y la columna izquierda.
Dele aceptar y me cuenta. Ok, aquí hay un inconveniente. Ya vimos. Y lo Sí. tira en la otra, Y una aparte gota. de eso, No para todos. exacto. Aquí prácticamente tendríamos que estar adivinando para cuál corresponde. Y le voy a explicar por qué. Si vemos esta tabla, ok, Argentina solo tiene enero y marzo. No tiene febrero. Bolivia sí tiene febrero. Entonces, como en unos cumple, en otros no, yo en este caso no puedo obviar la primer columna. Si no, pasa lo que está ahí. Entonces, yo sí podría venir. Nos ubicamos ahí en la J2, por ejemplo. Le decimos consolidar, promedio, y que incluya la fila superior y la columna izquierda. Si yo quisiera no incluir la columna y la fila, entonces yo tendría que tener en las tres tablas este listado. El mismo, para poder obviar esa parte. Pero como en unos tengo un país y en el otro tengo diferente, por eso es que no me mostró el resultado como lo hubiese querido. ¿Sí? ¿Tenemos dudas? No. No. No, ¿está claro? Ok. Entonces, vemos también. Aquí le vamos a poner promedio para que identifiquemos qué datos tenemos acá. Podemos copiar el formato, miren. Inicio, copiar formato. Y ahí está. Ya está. Ahora, esto vemos que funciona de una hoja principal recopilando los datos de otra. Ahora, si hemos sido observadores, vámonos aquí a la hoja 1. La vamos a poner consolidación. Consolidación con vínculos. Consolidación con vínculos. Una hoja nueva que se llame consolidación con vínculos. Ahora, vamos a otra vez ficha datos, consolidar y, por ejemplo, acá, si observamos, nos vuelve a aparecer la opción para las referencias. Entonces, vamos a volverlas a seleccionar de la A1 a la B11, siempre de enero, de febrero y de marzo. ¿Ok? Y le vamos a marcar acá fila superior, columna izquierda y crear vínculo con los datos de origen.
Las tres funciones. Las tres opciones, esas son las que le vamos a marcar. No puedo seleccionar los datos. No los puede seleccionar. ¿Qué le dice? Como tengo el cuadrito en la hoja, entonces no me permite entrar a los otros. Pero debería, o sea, usted le da clic aquí. Sí, pero no me, no, o sea, no puedo, no lo puedo Va, hacer si para mí. gusta, compártame pantalla para ayudarle. ¿Le parece? Voy a dejar yo de compartir. ¿Cómo le hago acá? Va, aquí en la parte de abajo, donde está el micrófono, la cámara, seguridad y todo eso, hay un botoncito verde que dice compartir pantalla. ¿Lo encontró? Abajito. O no sé si esa barrita la tiene arriba, ¿verdad? A ver. Abajo dice, ¿la tiene en inglés o en español? Está en inglés. Ah, pues tiene que decir share, share it. Ajá, share screen. Ah, pues ahí dele. Ajá, y luego aparecen Ahí varias. en la primera pantalla que le aparece, ahí dele clic. École, ahí estamos. Vaya. Haga más grande la ventana. Ahorita. Ahí donde dice práctica sesión 15, dele doble clic. Ahora puede ser más grande. Ahí donde dice arriba, Ahí arriba, práctica dale. sesión 15, arriba, 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 más arriba, más. Cuadrito de arriba, a la izquierda de la X. Hola. Sí, ahí Arriba. donde dice práctica sesión 15. Y no me aparece acá. Ahí, dele doble clic, ahí estamos. Vaya. Va. Ahora, vamos a consolidar. No, más arriba. El que tiene el cuadrito, no, el que tiene el cuadrito amarillo. Este. No, el otro, ese es un rayito, el de la par. Más arribita, no, a la par del que me enseñó, ese. Vale. Va. Entonces, Vale, ahora ahí, cuando yo quiero, ay, oh, sí, ve. dele clic a Vale, enero. pero ratita no me daba esa opción. Ahí está, Vale, ya. ahora puede mover el cuadro de lugar para que pueda seleccionarlo. Tiene que moverlo en la línea café. No, ahí lo va. Ahí, mantenga presionado y mueva. École, vaya. Ahora marque. Listo, dele agregar. Ahora vaya a febrero. Eliminó ese primero, ¿no? Sí. Acá. Márquelo. Acá. Agregar. Acá. Volvemos a eliminar y damos en marzo. Sí. Que no, hace ratito no me daba la opción de ir a buscar los demás datos. Ah, ok. Ah, pues ahí marca Sería las tres acá. casillas. Y Vamos a esta. la. Ahora debemos aceptar. Ahí está. Ahí está. Sí. Perfecto. Voy yo con mi pantalla. Okay. Gracias. Entonces le doy a aceptar. Y entonces acá, como bien hizo la compañera, hay que ampliar la columna, que por eso no se veía completo. Y luego, ¿cuál es la diferencia? Ah, mire, por ejemplo, Argentina tiene dos valores. ¿Sí? Uno es de enero, el otro es de marzo. Puedo volverlo a esconder. Y ahí está. Ahora, en este caso, veamos Argentina porque es el primero, pero podríamos probar cualquiera. Y en esta sesión, hola. Como vio que Argentina tenía dos valores. Aquí en el signo más que destaca. Ah. Sí se vio, ¿verdad? Donde di clic. Ok, ahí entonces si yo le vuelvo a dar, se esconde. Aparece, se esconde. Entonces, en cada uno dice de qué hoja de cálculo es. Entonces, por ejemplo, si me voy a marzo y a Argentina le ponemos
En lugar de 29, le vamos a poner 79. Solo el 9, solo el 29 cambiamos por 79. Solo el 2 cambia por 7. Entonces presioné Enter. Vamos a la consolidación con vínculos. Mire, ha cambiado. Pero las otras no fueron modificadas. ¿Por qué? Porque estas no fueron creadas con vínculo. La magia de Excel. ¿Sí? Ok, entonces sí nos ha funcionado la parte de los vínculos. Muy bien. Sí. Perfecto. ¿Hay dudas ahorita? ¿No? Guardemos los cambios y abramos el otro archivo. La práctica 2. ¿Cuál ha sido más bien? La práctica 2, sesión 15. La práctica 2. Sesión 15. Esta. ¿Cuántos días vamos a pagar con este archivo? Cuatro. Hoy. ¿Por qué? ¿Cuántos días vamos a pagar con este archivo? Cuatro, no bastante. No. Lo que pasa es que para lo que vamos a trabajar necesitamos los otros tres porque vamos a llamar información de archivos diferentes. Así que solo es para hoy. Ok, ya lo tenemos abierto. Sí, ya. Ok. Entonces, lo primero, vamos a trabajar la consolidación. Observemos algo. Tengo mi trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 3. Si observamos, estos sí son igualitos. ABCDEF, ABCDEF y el otro también. Lo único que cambian son los nombres de las sucursales. Entonces, aquí nos vamos a ubicar en la B16 y vamos a la consolidación de datos. Perdón. Ok, estamos acá. Abrir, teacher. Mande. No lo puedo abrir. No lo puede abrir. Y es que dice que Tiene que. Windows no responde. Ah, no, es que lo que pasa es que tiene que descomprimir la carpeta para que ya le quede activa y no tenga que estar trabajando en WinRAR. Y ahí quedó que no quiere responder, se durmió. Pero si gusta, yo les compartí por WhatsApp el archivo, puede descargarlo ahí o espera. Lo voy a descargar ahí porque en lo que lo espero. Vaya, pues, sí, recuerde que si le aparece la franja amarilla de advertencia de seguridad, dele clic en habilitar contenido o habilitar edición. Sí, ahí le di clic, pero eso es que está ahí de, no sé, como que está actualizando, no sé. Porque algo así me tiró. Está pensando si quiere trabajar o no. Sí, me tiró WinRAR requiere y me tiró el aviso ese. Le di a aceptar y ya no quiso. Ya no, qué barbaridad. Bueno, ni modo. Estamos en práctica 2. Ok. Sí, ahorita vamos a la práctica 2. Entonces estábamos aquí en la B16, consolidar. Le vamos a poner acá suma.
De 16. Ajá. Okay. Le damos clic en suma la función. Primero, esa es la que vamos a ocupar. Sí. Y la referencia. Ahora, como las columnas son iguales en los tres y el encabezado también, entonces yo solo voy a hacer referencia a los valores. Entonces, va a marcar de la B5 a la B10. Le damos a agregar. Y ojo que siempre da el nombre de la hoja de cálculo con la que estamos trabajando. Ok. Entonces, vamos a marcar ahora de la F5 a la F10. Ya. Damos a agregar. Y por último, vamos a marcar de la J5 a la J10 y otra vez agregar. Me indican cuando ya lo tengan. Ya. Ok, damos a aceptar. Sin ponerle la fila superior ni la columna izquierda ni crear vínculos. Exacto, como les expliqué, las columnas son iguales en los tres y el encabezado de la fila no es necesario. Entonces, por eso hoy no le vamos a marcar nada. Le podríamos marcar crear los vínculos. Si ustedes quieren. Si no, ahorita para la primera prueba lo dejamos así y damos a aceptar. Entonces observen que nos da la sumatoria. Y si vemos acá, dice que A da 171. Entonces 45 más 41, 86. 86 más 85, 171. 171, que es el resultado que nos dio acá. Si vemos otro ejemplo, por ejemplo, la E, 96 más 92, 188 más 65, 253. Entonces, como les decía, como estos encabezados de la columna son igualitos, en las tres no necesito que me lo muestre cada vez que yo marco. ¿Ok? Bien. Ahora para el promedio es igual. Mire, consolidar, solo que ahora en lugar de suma, promedio. ¿Ok? Y Damos. ahora le vamos a dar a aceptar, ¿va? Exacto. Porque son los mismos datos. Y ahí está, mire. Sí. Y si volvemos a probar 45, 41, 85, el promedio es 57. Sí. Ay, van a disculpar si por ratos quito el micrófono, pero se me está tapando la nariz. Entonces, hay que destaparla. Veamos los gastos 2. Ok, ubiquémonos en la D16. Vamos a consolidar. Y entonces, ahora, estos yo ya no los necesito porque son otros datos los que quiero consolidar. Entonces, mire, lo marco, elimino, lo marco, elimino.
y lo marco y elimino. Vamos a eliminarlos todos. Sí. Ok, entonces vamos de nuevo. Otra vez necesitamos la suma. Entonces ponemos suma. Y en las referencias ahora serán de la C5 a la C10. De la G5 a la G10 y de la K5 a la K10. ¿Ok? Esos son los datos que vamos a consolidar. Cuando ya lo tenga, le da aceptar. Y listo, tenemos ahí los totales. Le dio igual. Sí, nos da igual. Perfecto. Sí, Hagamos igual. Sí. muy bien. Excelente. Entonces ahora obtengamos el promedio. Consolidar. En la función promedio, los datos son los mismos. Aceptar. ¿Y qué pasa con el max? Hágalo usted. Con Tener el el valor max. más alto. Exacto, entonces usted viene, toco madera, diga. Ponemos max, los datos son los mismos, aceptar. ¿Qué pasa si le ponemos vínculo a este trabajo? ¿Vea? En la misma hoja no puede ser, puede ser en una hoja diferente. Ok. Tenemos ahí los resultados. Hola. Hola, dígame. Me quedé, se me desconectó. ¿En qué parte La se parte de quedó? totales. ¿De cuáles de los dos? ¿En qué columna? De la de columna D. Va, este es igual que la anterior, solo que la diferencia es que ahora lo estamos trabajando para los gastos 2. Entonces usted tiene que traerse de la C5 a la C10, de la G5 a la G10 y de la K5 a la K10. Entonces tenemos que borrar allá de la G2 que camarón que es el me lo llevo a la corriente, Ricky. Oiga. Que borrar la que ya estaba. Sí, hay que eliminarla.
pero siempre, porque me aparecen siempre las que ya tengo. Sí, tiene que eliminarlas, las eliminamos. Las selecciona y le da clic en eliminar. Ahí estamos. Perfecto, le dio el resultado. Sí. Ok, entonces para el promedio es igual, Solo hay solo que que ahora, cambiar. exacto. Bien. Y para el máximo también. Ya estamos de regreso. Gracias. Okay, perfecto. Okay, ¿tenemos al momento alguna duda? No. Por ahorita todo bien. Okay, vamos a los datos externos, aunque no hay nada aquí, pero lo vamos a hacer ahorita. Va a abrir los archivos que se llaman Centro Mas Ferrer Santa Tecla. El archivo. Son tres archivos los que va a abrir. El que dice Mas Ferrer, Centro y Santa Tecla. Y Santec. Cuando Está. queremos consolidar archivos que no están, datos que no están en un mismo archivo, entonces debemos tener abiertos los archivos para poder hacer el trabajo. ¿Ok? Okay, entonces en consolidar datos venimos a dónde está acá. Entonces vamos a consolidar. Ahorita vamos a hacer una suma. La referencia, mire, estoy acá, voy a buscar Mas Ferrer, marco de la B3 a la C12, que lo podemos hacer hasta la C13. Ok. ¿De cuál Hasta la específico C12 de lo qué vamos nombre? a hacer. ¿Mande? Ahora los nanos. ¿Ah? Es que No, es. nada. Ya. Es que le oí entrecortado, por eso le decía. Ok, ya tengo acá y le damos a agregar. ¿Sí? Y aquí le va a decir hasta dónde está ubicado su archivo y todo. Ok. No vamos a seleccionar desde su cruzal más Ferrero, Va, desde voy a la eliminarlo, veamos. Usted está acá en referencia, viene, sí. le da clic a Mas Ferrer y marca de la B3 a la C12 y damos a agregar. A la C12 agregar, estamos agregados. Va, borro lo que escribí en la referencia y me voy a la siguiente, que es centro.
Marco otra vez de la B3 a la C12 y le doy a agregar. Tiene que borrar esto para poder hacer la selección. Y vamos a la última, Santa Tecla. Damos a agregar y así es como le deben aparecer. Aquí le vamos a marcar columna izquierda también. Damos a aceptar. Y ahí está el resultado. Mire. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. ¿Por qué me salió en las tres columnas? Porque aquí dice Maferrer, aquí dice Centro y acá Santa Tecla. Entonces, cuando hice mi consolidado, me llamó a los tres por separado. ¿Estamos ahí? Sí. Sí. Muy bien, y ya una vez usted ha hecho el consolidado, puede darle formato. Y listo. Bien. Entonces, guardamos los cambios. Y hoy aprendimos a crear o a consolidar datos por medio del asistente de consolidación. Y ya vimos que incluyen también los vínculos, ¿verdad? Y cuando hay vínculos, nosotros podemos actualizar los datos y eso hace que se actualice nuestra consolidación. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a quedar hasta acá. Tiene ahí los laboratorios en la plataforma para que los vaya desarrollando. Yo mañana les digo cómo estamos de actualizados. ¿Ok? Bueno, De pues acuerdo. bien, pasen feliz noche y nos vemos mañana. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Buenas buenas noches. noches. Bueno, adiós.